Honorable Asamblea, con su venia, señor presidente. Los órganos constitucionales autónomos, indispensables en la evolución contemporánea del Estado Constitucional de Derecho, han sido encomendados por nuestra Carta Magna para atender eficazmente las demandas sociales con mayor especialización, operatividad, control y transparencia, sin que con ello se altere o se destruya la tradicional doctrina de la división de poderes. Dentro de las principales características de estos órganos encontramos la denominada autonomía financiera, presupuestal y administrativa, misma que se traduce en su capacidad para definir sus necesidades presupuestales, así como para administrar y emplear los recursos que le sean asignados. En esta asignatura, como mecanismo para la vigilancia, control y rendición de cuentas, se ha establecido en cada uno de estos órganos la figura de Contralor General, servicio público encargado de verificar la existencia y suficiencia de las normas de control interno, así como el correcto manejo de los recursos públicos por el ente auditado. Como acertadamente lo señala el dictamen a discusión, con fecha 27 de mayo de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, mismos que adiciona una fracción octava al artículo 74, estableciendo que los contralores generales de los órganos constitucionales autónomos y que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación serán designados por la Cámara de Diputados. Sin embargo, hasta el día de hoy, el cumplimiento de tal atribución por esta soberanía no se ha materializado a causa de una omisión legislativa que ahora enderezaremos. Así, el dictamen a discusión provee de los medios necesarios para establecer el procedimiento de designación, ratificación y remoción de los contralores generales de la Comisión Federal de Competencia Económica, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional Electoral. Como un gran mérito, el dictamen y de la propia iniciativa que le diera origen, resalta que para el nombramiento de los contralores se requerirá del consenso equivalente a las 2/3 partes de los diputados presentes de la Cámara, lo cual garantiza que las designaciones cumplan con los requisitos de cabalidad, rectitud y competitividad que tan grave misión requiere. Adicionalmente, el dictamen que hoy nos ocupa tiene la ventaja de estandarizar la denominación de los titulares de la distinguida función, dejando a través la multiplicidad de términos, optando por el concepto unívoco de Contralor General, lo cual, en última instancia, fortalece a nuestro sistema legal y brinda certeza jurídica a los usuarios legales. En virtud de las bondades del dictamen, encuentro social, en congruencia con el respeto irrestricto al Estado de Derecho, el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia, votará a favor. Llegando el momento, participará de manera escrupulosa y responsable en el proceso de la selección de los contralores generales de los órganos constitucionales autónomos. El combate a la corrupción comienza por la transparencia. Muchas gracias.